Facebook también. Estamos listos, ya estamos en Facebook también. Así que vamos a mostrar la vista del hablante. Buenísimo, ¿está listo entonces? Arrancamos. Cuando tú quieras, estamos listos. Como dicen, para luego es Mira, tarde. el celular lo tienes un poco desenfocado. Si lo puedes bajar un poquito para que te veas mejor. Buenísimo. En Zoom te estás viendo, en Facebook te estás viendo perfectamente, pero en el celular sí te estás viendo. Ahí, perfecto. Okay. Ok, bueno, empezamos. Bienvenidos, bienvenidos Empezamos. todos, bienvenidos todas al ABC de una vida plena en esta nueva emisión. Como todos los sábados a las 11 de la mañana, hora Costa Rica, transmitiendo a través de Instagram, Prometeo Online, a través de Facebook, en nuestra página, el fanpage de Facebook, Prometeo Online, y posteriormente en YouTube. Así que recuerden, si quieren estar atentos de todos nuestros programas, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Denle me gusta en YouTube, denle la campanita para que les avise cuando colguemos un nuevo video. Y en nuestra página web, prometeoonline.com, con una sola O. Bien, hoy tenemos un programa muy especial. Y como yo siempre digo, carpe diem en non credula postero. Disfruta el día y no te creas el cuento de que mañana es mejor, porque hoy es el mejor día de nuestra vida. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante: feminismo o feminazismo. Y para ello invité a una persona muy especial para mí, Siboney Pérez. Siboney es civil, como le decimos en confianza. Civil es Los bajos fondos. magíster en los bajos fondos, sí señor. Es magíster en coaching psicológico, tiene un posgrado en psicología cognitiva, tiene un posgrado en gerencia de recursos humanos, es licenciada en psicología, es master coach, es master practitioner en programación neurolingüística, tiene un diplomado en análisis existencial y sentido de vida y actualmente está formándose como haciendo un diplomado en psiconeuroinmunología. Bienvenida, Civil, ¿cómo estás? Muy bien, Lenín, muchas gracias por esta invitación y para mí siempre es un placer tener estos encuentros contigo. Sí, siempre son muy enriquecedores. A ver, mira, invité a Civil a este programa, a hablar de este tema, primero porque quería hablar de este tema con una mujer. ¿Okay? Porque si somos dos hombres hablando de este tema, entonces van a decir por ahí, claro, ahí están ellos, botando toda su testosterona, hablando mal de las mujeres, porque me ha pasado, he puesto algunas cosas en las redes sociales y salen algunas de estas feminazis a insultarlo a uno y lo primero que te dicen es que la testosterona no te deja pensar, ¿no? Y yo digo, bueno, eso es como que si yo dijera que la menstruación no te deja pensar porque, no sé, estás actuando de una manera X porque estás menstruando. Una falta de respeto cuando te tratan de esa manera. Una mujer, y además una mujer que yo admiro, porque Civil es una mujer que ha hecho cosas maravillosas, se mantiene estudiando. La tuve como participante en mis programas de Practitioner y Master. Fue una alumna ejemplar, excelente, de esas súper bien portadas, de esas como yo, súper nerd, súper capaz. Además, es una mujer que ha desarrollado una carrera muy exitosa, tiene un programa de radio. ¿Sabe? Es una mujer que ser mujer no ha sido una excusa para tener éxito. Entonces, una mujer que admiro, le dice también, es otra de las razones por las cuales la invité a este programa. Entonces, Civil, bienvenida, bienvenida. Vamos a hablar de esto. ¿Por dónde Gracias. comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Porque esto tiene tanta tela que cortar que, ¿por cuál es Por el donde tú género? quieras. Bueno, fíjate, vamos a Por hablar un donde tú poquito quieras. el feminismo, el tema feminismo, ¿no? Ahora se habla de un feminismo de la tercera ola. Y es que a lo largo de la historia, ¿tú crees que el feminismo ha cambiado? ¿Cómo no, Lenín? ¿Cómo no? Y lo interesante es también a veces las palabras que usamos para describir nuestra realidad o significar eventos importantes, ¿no? Y el feminismo
es uno de ellos, pues que tiene una larga historia, incluso transgeneracional, y una historia basada en sustentos y derechos sociales y políticos. Y se habla de una tercera ola porque ha venido de un devenir histórico de este primer, de lo que fue el movimiento feminista a los inicios en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, que ahí empezó a gestarse cuando se aparecieron en la parte de la Asamblea Francesa un conjunto de mujeres reclamando unos primeros derechos, porque recuerda que en ese momento estaba, era el siglo de las luces, donde había el boom, empezaba la parte cultural, la parte social, y las mujeres empezaron a adentrarse en ese mundo. Para luego entrar el siglo XX, que empieza por allá en los años 70, o, perdón, en los primeros, la parte de la Segunda Guerra Mundial, años 70, pero viene también esas primeras sufragistas que estaban reivindicando el derecho al voto. Y que además, montándose en lo que habían pedido las mujeres del siglo anterior, que también estaban pidiendo modificaciones en la estructura y la dinámica del matrimonio y el acceso también a la parte instruccional, estas de sufragistas también se apoyan en esos caballos de batalla, pero ya empiezan también a reivindicar otros derechos que toman como para ir en contra de lo que era el sistema social establecido del patriarcado. Y viene esta tercera ola que es, además de montarse nuevamente ya en esos caballos, en esas luchas, en esas banderas sociales de los derechos humanos, y el establecimiento de la igualdad masculino y femenino, o derechos hombres y mujeres, ya no se habla de un solo feminismo, sino de varios feminismos, porque esta tercera ola lo que quiere es recoger los derechos de las distintas etnias, las distintas razas, las distintas religiones, las distintas orientaciones sexuales, y no solamente la clase media de la mujer blanca que venía de la segunda ola, porque eso comenzó en Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente la segunda ola. Y fíjate que incluso ya Lenin se está hablando de una cuarta ola que tiene que ver con toda, que tiene que ver con todo esto de las redes sociales, de la masificar el mensaje de las mujeres, que sean las mujeres protagonistas y que ese mensaje también ya vaya algo más allá de la sororidad, que también lo promulgó la tercera ola, este multiculturalismo dentro de los feminismos, feminismo. Y esta tiene ahora que ver es con esa repercusión mediática que puede tener el mensaje en cuanto a conquistar igualdad de derechos en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino desde el punto de vista de los sueldos, del trabajo, del tratamiento que se da, el erradicar la violencia sexual, todo tipo de violencia de género, y esa es la cuarta ola. O sea, que como que está como que surgiendo ahorita producto de toda esta serie de, que tenemos, ¿no? Pero hay que reconocer, por eso lo del lenguaje es importante, porque a esto se le está contraponiendo esto del feminazismo, ¿no? Que es contrario, contrario a lo que es el feminismo o los feminismos, como te digo, porque se han introducido estos nuevos elementos. Y lo que busca más bien es quitarle prestigio y descalificar todas las conquistas del movimiento femenino, que es histórico y que si tiene basamentos políticos, si tiene basamentos culturales y si tiene basamentos sociales. Entonces, qué bueno que un hombre esté buscando este tipo de temas. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que desde el año pasado, cuando hicimos Mujer Milenia, muchas me preguntaron por qué un hombre está haciendo un programa para mujeres? Y es porque yo creo en las reivindicaciones de la mujer, yo creo en la equidad, yo no creo en la igualdad. De hecho, uno de los pilares fundamentales del programa era la equidad. Aceptemos la diferencia porque somos diferentes para que podamos trabajar juntos en los mismos derechos para todos. ¿Okay? Que eso es distinto, la equidad es diferente a la igualdad. Ahora, tú soltaste algunas palabras interesantes. Vamos a trabajar patriarcado, sororidad y feminacismo. ¿Qué es el patriarcado?
El patriarcado, como lo indica su nombre, es como que el gobierno de los padres, ¿no? Es la organización, es una organización donde la autoridad la ejerce la figura masculina que estaba asociada o viene asociado desde el punto de vista de organizaciones sociales, como puede ser la familia, el matrimonio. En la época antigua era los esclavos, porque era ejercía la autoridad sobre los esclavos, sobre los hijos. Entonces, dentro del movimiento feminista, lo que se ha buscado es justamente romper un poco con esa hegemonía del patriarcado para que la mujer también entre, no para imponer un matriarcado, que sería como que lo opuesto al patriarcado, sino es donde se reconozca que eso que tú has dicho, que hay una equidad más allá de las diferencias sexuales, físicas, biológicas que pueda haber entre ambos sexos, es que se les reconozca dentro de ese patriarcado que las mujeres tenemos igualdad de oportunidades o de accesibilidad a las oportunidades que se están presentando y que tenemos derecho a escoger nuestro propio camino, nuestro propio destino. O sea, que nos tiene que venir un hombre a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo de la sororidad surge cuando esta tercera ola, donde que las mujeres también hagan como un frente común para que se dé esto, o sea, donde nos apoyemos mutuamente, donde reconozcamos nuestra fortaleza, reconozcamos también las cosas que hay que mejorar como género, como mujeres en esa conquista de derechos, pero que todos nos apoyemos. Y el hecho de que tú como hombre, y qué bueno que lo haces, Lenín, no significa que por ser hombre tú no puedas ser feminista, porque no, el feminismo no tiene que ver con los géneros. Hombre, mujer, tiene que ver es con esa conquista de la equidad, con que seamos tratados de la misma manera ante la justicia, ante todo lo que tiene que ver con la organización del Estado y con los derechos propios civiles y de la misma manera, que no haya ventaja y que no haya la supremacía del hombre sobre la mujer. Entonces, qué bueno que tú como hombre eres un feminista. Y la de los feminazis es un término peyorativo. Vamos para allá, porque, a ver, sobre el patriarcado. Ajá. Yo te pregunto, ¿tú crees que hoy en día, cuando yo escucho el discurso de estas feministas, de la tercera ola, de estas feministas radicales, y todo es culpa del patriarcado, ¿no? Hay un concurso de belleza, claro, eso es el patriarcado. Las mujeres que tienen que depilarse, eso es el patriarcado. Y yo escucho el patriarcado, y muchos ven el patriarcado como que es que pareciera que los hombres nos reunimos en una suerte de aquelarre a las 3 de la mañana para ver cómo hacemos para dominar a las mujeres y ser los que llevemos el poder. O sea, hoy en día realmente, salvo algunas culturas, hay algunas culturas donde definitivamente las mujeres no tienen derecho a nada. La cultura islámica, la cultura musulmana. Y yo creo que ahí es donde hay que ir. Pero en el mundo occidental, ¿tú crees que realmente existe todavía el patriarcado como tal, como un ente contra el que hay que pelear y que todos los hombres, por el hecho de tener testículos y tener testosterona, pertenecemos automáticamente al patriarcado? No creo que exista de esa manera, no creo que exista, habrá todavía, además en esas culturas que sí está un sistema totalmente dominante contra las mujeres, donde la mujer es un cero a la izquierda, completamente nula. Ahora, a nivel occidental, en algunas, todavía quedan vestigios de algunas, a ver, conductas que pudieran orientar lo que es el patriarcado, pero como tal, la concepción tal como patriarcado, que no solamente se aplica a esto que estamos diciendo, que es a que la autoridad la ejerce el hombre ante una determinada organización social, llámese familia o llámese iglesia, porque dentro de las iglesias ortodoxas también existe el patriarcado. Entonces, que ese poder se ha ejercido quizás de manera equitativa entre hombres y mujeres. Ahora, que como tal, desde esa concepción, no creo que exista como sistema a nivel occidental.
Estoy de Habrá acuerdo vestigios, contigo. conductas, como no, incluso en algunas, a nivel occidental, hay algunas sociedades europeas donde tú ves que hay un predominio del patriarcado. Y se puede ver, porque uno lo está viendo en las noticias y lo que uno lee, en la parte europea, te estoy hablando, que no necesariamente entra en el mundo islámico, no, ni asiático, sino el europeo. Hay Ahora cierto fíjate, vestigio. fíjate una cosa, yo creo que más allá de un patriarcado como un sistema, yo creo que hay algunas culturas donde impera todavía algunas ideas machistas, ojo, y no solamente entre los hombres, porque me he encontrado mujeres más machistas que hombres. Sí, cómo no, ¿Ok? cómo no. Cuando tú dices, no, porque las mujeres reclamamos derechos, pero esas mujeres educan hombres muy machistas. Entonces, oye, yo he visto, no, porque al niñito, por ejemplo, cuando va creciendo inmediatamente, y ese pipicito, ¿para quién es? Yo no sé qué, y entonces ese juego, y los hacen las mamás. O sea, son las mujeres generalmente que dicen cosas como esa. Entonces, hay que desligar un poco ese mito de que somos los hombres. Estamos montando este sistema hegemónico de obligación de las mujeres, ¿no? Ya van, son mujeres que participan, no en el sistema, pero sí en la manera de pensar machista. Sí, Entonces, y hay muchas, como tú lo has dicho, hay muchas mujeres más machistas que los propios hombres, ¿sí? muchísimas. Es así. Y de allí, por eso, lo que hablaban en la tercera hora de la ola de la sororidad, justamente, que las mujeres debemos ser también congruentes y coherentes con la conquista o las reivindicaciones de algunos derechos, pero también educar dentro de esa línea. O sea, porque Totalmente. es incongruente decir o declararse yo soy feminista, pero que lo que tú estás transmitiéndole a tus hijos varones es contradictorio, lo que está haciendo es reforzando la parte machista, que es lo con la que se está reivindicando Totalmente. este movimiento. Bueno, fíjate una sencillita. El no es no. Que esto, algunos de estos movimientos están reivindicando. Ok, la mujer tiene derecho a decir que no. Y la mujer que dice que no, wow, qué bueno, tiene libertad. Pero yo te voy a preguntar algo. En nuestras sociedades, una mujer que le tira los perros al hombre y el hombre dice no, ¿cómo es visto? ¿Cómo entre las mismas mujeres comentan, ay, ese tipo como que es raro porque no se quiso acostar conmigo? Entonces ya va. O sea, tú tienes derecho a decir que no, pero nosotros no tenemos derecho a decir que no. O sea, nosotros somos unas máquinas sexuales que tenemos que responder a los deseos femeninos de las mujeres, ya porque sí, porque es así, pues porque nosotros, no sé, el típico de la testosterona. Entonces, ahí hay un tema de desequilibrio de derechos, ¿no? De derecho, y que tiene también Lenin que ver con la parte de los estereotipos adjudicados a cada género y de lo Exactamente. esperado por cada sexo, ¿no? O sea, de que el hombre, porque justamente viene de esa parte machista de que se tiene que comportar como una máquina sexual y no tiene derecho a decir que no. Y Así es. de hecho, fíjate tú que llama la atención que son pocos los casos de violencia sexual femenina hacia los hombres que son denunciados o son expuestos públicamente, porque hay algo de que el hombre, o sea, ¿cómo es que usted está sufriendo de violencia sexual por la mujer si lo que se espera es que más bien usted aproveche, pues, ¿no? Y Claro, pero es eso que se es visto, burlan. ¿sí? Y Se muchos burlan. hombres, por temor a eso, no lo exponen, no lo denuncian. Y sí los hay. De hecho, yo he tenido pacientes, Lenín, donde la violencia sexual ha sido generada es por la mujer, por la esposa. Entonces, Y la violencia y eso sexual sí y la no se violencia de palabra y visibiliza. la violencia física. De todo, violencia de todo, también de la mujer hacia el hombre. Entonces, no se trata de que por ser mujeres nosotros estamos incapacitados, debemos o tenemos el derecho de decir que no, sino también el hombre. Ahí entra, Lenín, el respeto también por lo que es cada identidad, lo que es el hombre y lo que es la mujer. O Totalmente. sea, si yo estoy pidiendo y exigiendo respeto para mí en varias esferas de la vida, pues también tengo que respetar al otro. En función de Totalmente. las diferencias también que tenemos, porque por supuesto que las diferencias van a existir y eso no lo deja de reconocer
el movimiento feminista. O sea, que, o sea, ¿cuál es una de sus principales premisas? Que a pesar de esas diferencias, lo que estamos es reclamando la igualdad de derechos o la equidad en los derechos que necesitamos y el trato igual en muchas cosas. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos entonces a la sororidad. A mí me encanta el tema de sororidad, unas mujeres que nos reunimos para ayudarnos unas a las otras y mujeres juntas. ¿Cuándo yo siento que hay un riesgo? Mira, yo me acuerdo cuando yo estudiaba mi técnico superior en el tecnológico, había varias carreras. Por ejemplo, estaba procesos químicos. En procesos químicos eran puros hombres y había una mujer. Y estaba administración, donde la mayoría eran mujeres. Era más o menos como un hombre cada 10 mujeres. Pero era muy interesante, Sigonei, porque, a ver, en PQ, proceso químico, la chica era como la mascota del grupo. O sea, ella hacía prácticamente lo que le daba la gana. Ella podía casi que ponerlos a los chicos a hacer cualquier cosa. Era la mascota, pero en administración los pocos chicos que había andaban como no podían decir nada en contra porque entonces le caían aquel poco de fiera encima. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces vemos la sororidad y malentendemos la sororidad como no juntarnos para ver cómo nos apoyamos, sino cómo vamos en contra de estos bichos y cómo los subyugamos? Es que la sororidad no está vista o no está concebida como para que se establezca una jauría de mujeres contra los hombres, ¿no? Que, a ver, tomen un comportamiento que no es la sororidad, bien entendida es justamente, vamos a apoyarnos en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de nuestras luchas, de nuestras banderas, y para apoyarnos también en lo que es el crecimiento y de transmitir incluso experiencias que se pueden tener no solamente en los movimientos que surgieron en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, sino incluso los movimientos que al final de la década pasada y principios de esta estamos viendo surgir en Latinoamérica. Y un ejemplo reciente fue en Chile, pues, ¿no? Y cómo todo ese movimiento con la canción esta de Hay un violador en tu camino, cómo eso... El violador eres tú, pero la canción se llama Hay un violador en tu camino. Entonces, ¿cómo eso se traspasó frontera desde un núcleo latino, Chile, por allá por el sur? ¿Y cómo tuvo un impacto tan fuerte a nivel mundial la canción y el movimiento? Entonces, la sororidad no se está entendiendo, es vamos a atacar. Ahora nos llegó el momento de nosotros ejecutar venganza después de tantos años de opresión, de violencia y de no tomarnos en cuenta. O sea, llegó nuestro turno. O sea, no. La sororidad es simplemente vamos a transferir también experiencias desde el punto de vista cultural, desde el punto de religión, desde el punto de vista de nuestra etnia. ¿Cómo vamos a hacer para que esos derechos pues lleguen a todas nosotras, pero no es acabar con el otro, porque si no también estaríamos de una manera aniquilando la especie humana, ¿no? Y los hombres dirán, algunas tienen muchas cosas malas, pero tienen mejores buenas. Y ese es el punto, tú acabas de dar un punto muy interesante. Es como que si muchas mujeres que vienen de esta corriente feminista entendieron el feminismo como ahora nos toca a nosotros, y por eso es que empieza a hablarse del hembrismo. O sea, antes éramos machistas y ahora queremos ser hembristas. O sea, el macho antes se imponía, ahora la hembra tiene que imponerse. Cuando tú ves, por ejemplo, legislaciones que se están proponiendo en países como España, donde algunas mujeres, algunos movimientos feministas están pidiendo que no se les permita la salida a los hombres después de las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, para ellas poder salir a la calle de juerga sin sentirse con miedo a ser violentadas, tú dices, ya va. O sea, le estás quitando el derecho de circulación a los hombres para tú sentirte no agredida o sentirte bien. Entonces ya va, eso no es el otro lado.
Y ahí es donde viene el hembrismo y el, lo que le llamamos el feminazismo, ¿no? Entonces, como somos mujeres, queremos imponernos sobre el poder sobre el otro. Claro, porque ¿qué es lo que implica el hembrismo? Viene siendo lo contrario entonces al machismo, donde se, lo que se está promulgando es la supremacía de la mujer sobre el hombre. O sea, pero en detrimento justamente de sus derechos, y esa no, no es la idea. Aquí la idea no se trata, y fíjate que se llama machismo y hembrismo en alusión al sexo de los animales, ¿no? O sea, donde hay la supremacía de un sexo sobre el otro. Y eso es lo que es el hembrismo y el machismo, que promulga parte del machismo, o ¿qué genera el machismo muchas veces? Lo que se, que no sé cómo, lo que es el ser misógino, ¿verdad? Ajá. Hacia la parte de maltratar a las mujeres, el rechazo a las mujeres, sí, el odio todo a las contra mujeres. Las mujeres. Mm. El hembrismo, de alguna manera, entonces promulga lo contrario a esa conducta, que viene siendo lo que es la misandría o la misandria, que es justamente el rechazo a todo lo que sea masculino. Y vuelvo a acá, la idea no es tomar vías separadas, sino tenemos puntos de encuentro, caminos de encuentro, y el feminismo lo que busca es eso, ese camino de encuentro. Ni machismo ni hembrismo, y dentro del hembrismo ha surgido eso tan antihistórico al movimiento feminista como es el feminazismo. Así porque es. Si algo fue antifemenino, fue justamente el nazismo, porque vino de un movimiento totalitario, y donde Hitler, cuando se subió al poder, lo primero que hizo fue cerrar las clínicas de planificación familiar, llevar las mujeres a los campos de concentración, donde fueron sometidas a cualquier clase de abusos sexuales, bueno, no solamente las mujeres, los hombres, pero las mujeres en particular también fueron, dentro de lo que es el nazismo, muy, muy violentadas, muy denigradas. Entonces, con el feminazismo, por eso al principio te decía que el lenguaje de alguna manera constituye realidades y tenemos, y nos hace enemigos o ayuda también a las luchas que queremos. Porque con esa palabra lo que se está juntando es denigrar al movimiento feminista, justamente. El feminazi no tiene sustento ni histórico, ni social, ni cultural. Simplemente es una etiqueta que la usó por primera vez un locutor, y el neologismo lo sacó fue otro señor de apellido, se me fue ahorita, pero un locutor fue quien lo masificó, lo puso al día, pues un locutor. Y de ahí vino la palabra que se ha venido usando, es para esto, para denigrar es a las mujeres, como asociado a que no tienen por qué luchar por eso. Entonces vamos ahora sí contra todo lo que sea masculino. Y exacto, eso no es el movimiento, sí, feminista. Yo creo que es una manera de etiquetar a esas mujeres que se dicen feministas, pero que están entendiendo el feminismo como la supremacía de la mujer, o sea, el hembrismo o el feminazismo. Por supuesto, ninguna mujer que es feminista va a decir que es feminaza, pero yo conozco algunas cuantas feministas que son hembristas, pues, que realmente son, claro, son mujeres muy anárquicas. Pero eso es como, digamos, irse al extremo de lo que no ha promulgado ni está promulgando el movimiento feminista. O sea, es irse a un extremo o distorsionar lo que es el movimiento feminista, porque que tiene unas bases muy claras y tiene, persigue unos objetivos muy claros, equidad en derechos a nivel laboral, el ser tratadas ante la justicia, ante a que no se te denigre en las mujeres, y uno lo ve en ciertos países, Lenin, la mujer que, por ejemplo, ha sido violentada de todo punto de vista, cuando va a poner la denuncia, ¿qué es lo que le dicen? Pues que usted lo provocó, ¿qué hizo usted para provocarlo? Pero si va el hombre no le hacen ese tipo de preguntas. Entonces, es tratar igual ante las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras culturales, sean tratadas de la misma manera. Incluso, el mensaje de la tercera ola, cuando apareció, también era un poco
que se manejaran los mensajes a nivel de publicidad, a nivel de comunicaciones, a nivel de las artes, de una manera distinta, la imagen femenina. Porque, fíjate, es permitido poner la imagen femenina desnuda en muchas publicaciones, en muchas revistas, pero la del hombre no. Pero ¿por qué si la de la mujer? Entonces usan la imagen femenina para la parte de la pornografía. Entonces, de ahí empezaron. Esa fue parte también de la lucha de la tercera ola. O sea, ¿cómo es que desde el punto de vista comunicacional el mensaje es distinto cuando se trata del hombre, cuando se trata de la mujer? Sí, sí. Sí, yo lo que creo, finalmente, ya para cerrar un poco el tema, que bueno, nos quedó tela por cortar, me hubiese gustado hablar de los micromachismos y todas esas cosas, pero se me está acabando el tiempo. Yo recuerdo una vez que iba por un estacionamiento, iba a estacionar mi auto y venía un auto de frente comiéndose la flecha. Me paro y entonces la señora que venía conduciendo baja la ventana y me hace así, ¿no? Que eche para atrás. Yo le digo, señora, es que se está comiendo la flecha. Y ella me dice, sí, pero es que yo soy una dama. Y yo le digo, bueno, sí, una dama que se está comiendo la flecha. O sea, finalmente, ¿qué creo yo que es lo importante de todo esto? Entender que para que existan damas... No te escucho. Si quieres, póntelo en el Zoom. No te escuché, Lenín. Ok, contaba de la señora que en un estacionamiento se estaba comiendo una flecha, entonces yo me paro y ella me hace señas que eche para atrás y yo le digo que se estaba comiendo la flecha. Entonces ella me dice que, bueno, sí, pero que ella es una dama, que le dé paso. Le digo, no, pero es que usted es una dama que se está comiendo la flecha. Entonces, ¿cuál es el problema, creo yo, a veces, que estamos desvirtuando derechos por abuso? Entonces, usted es una dama, pero una dama respeta las reglas, una dama respeta a un caballero. Y si usted quiere ser tratada como una dama y que yo sea un caballero, tráteme a mí como un caballero. Entonces, es un tema, yo creo, que más de igualdad. Cuando toda esta búsqueda de derechos se pasa a un extremo y entonces no es derecho sino supremacía o yo quiero ir por encima de ti, ya empieza a desvirtuarse y ya comienzo a comportarme como aquello que rechazo. Entonces, resulta que yo odio el machismo, pero me convierto en una hembrista, que es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Yo creo que eso es lo que hay que cuidar para que podamos vivir en legítima igualdad, en legítima equidad y en armonía. ¿Qué mensaje tienes tú para cerrar, Siboney? Sí, bueno. Ahí es como decir cuando los extremos se tocan, ¿no? Con ese ejemplo que tú has puesto. Y ciertamente no es la idea, que no se trata de ir en detrimento de los derechos de unos para ponerlos de los otros, sino que en la medida también en que tengamos una sociedad más equitativa en ese sentido, también vamos a tener mejores beneficios de todo punto de vista, porque no es que somos opuestos, hombres y mujeres, machismo, femenino, somos complementarios, donde cada uno tiene cosas para ofrecer para al otro, donde sí, tomando las semejanzas que tenemos como humanos, seres humanos, y tomando en cuenta lo que nos distingue, vamos a tener espacios de crecimiento y por tanto de ir a unos niveles de evolución a nivel de la sociedad completamente diferente y vamos a tener sociedades muchísimo más progresistas, muchísimo más con calidad de vida en todo sentido y además de eso con un respeto por el otro, que es lo que nos interesa, o sea, un respeto por lo que yo soy, pero un respeto también por lo que tú eres. Yo creo que ese es el mensaje, no encontrarnos en esas zonas donde nos podemos encontrar respetando lo que nos diferencia, obviamente. Totalmente de acuerdo contigo. Y nos quedó tema para seguir hablando de esto en otro programa. Además que es muy rico conversar contigo, sí. Igualmente, bueno. cuando quieras volvemos a hacer otra cosa. Vale. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el ABC de una vida plena. Recuerden, carpe diem, no credula postero. Carpe diem, no credula postero. Aprovecha el día y no esperes para mañana. Este es el mejor día de tu vida. Síguenos, por favor, dale me gusta, comparte el video en Instagram, comparte y dale me gusta.
en Facebook, cuando lo tengas en YouTube, también síguenos, dale a la campanita y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, en el ABC de una vida plena. Chao. Chao, Lenín. Chao, gracias a todos. Ok, terminamos aquí en Instagram. Aquí voy cerrando en... Quedó chévere. Su...